Luego de labores de investigación y de inteligencia en el municipio de Bello, agentes de la Policía Nacional ubicaron a dos hombres que se dedicaban a la venta y comercialización de estupefacientes en el barrio Santa Rita. Se logra la ubicación de dos personas quienes eran dedicadas a la venta, comercialización de estupefacientes. Igualmente a estas personas se les halla en su poder elementos de uso privativo de las fuerzas militares, como un chaleco arnés, un morral de campaña, un pantalón pixelado y una arma de aire comprimido, una arma traumática. Igualmente son ubicados allí 95 cartuchos de diferentes denominaciones para el empleo de uso de armas de fuego, 5 radios de comunicación, 20 baterías para radios de comunicación, 2 antenas, elementos que utilizaba estas personas en su actuar delictivo y que fueron dejados a disposición ante autoridad competente por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Lo más importante de esta operación fue el hallazgo de 30 kilos de sustancia alucinógena, estamos hablando de marihuana, que estaba lista para ser distribuida en toda esta jurisdicción del municipio de Bello. Los dos sujetos fueron judicializados y dejados ante la autoridad judicial competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tenencia de armas de fuego.